Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Museo de la Mujer a nombre de la doctora Patricia Galeana, su fundadora y directora. Eh, el Museo de la Mujer es un lugar eh, donde se trabaja por la igualdad sustantiva, por la igualdad material, por la no discriminación, por ninguna marca identitaria ni de género, ni raza, ni clase, ni edad, ni orientación sexual. Eh, es parte de la UNAM. De hecho, físicamente está en la primera imprenta de la UNAM, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Eh, les damos ahorita eh, pues la bienvenida de manera virtual. Durante la contingencia pueden visitar la cartelera para conocer las actividades académicas del museo, tanto por sus redes, en el Twitter, en el Facebook. Eh, pero bueno, cuando se termine la contingencia sanitaria, espero que nos puedan visitar en el Centro Histórico, en la calle de República de Bolivia número 17. Y sin más preámbulo, eh, les presento nuestro taller mensual, el taller Perspectivas Críticas sobre Género, eh, Desarrollo Sostenible, Derechos Humanos y la categoría de ciudadanía. Eh, ya llevamos varias sesiones mensuales conversando tanto el Seminario Alteridad y Exclusiones que coordina este taller eh, a cargo de la doctora Ana María Martínez de la Escalera y de la doctora Erika Lindig, y hemos estado conversando con otros seminarios. Eh, ya llevamos varias sesiones conversando con el Seminario Tecnologías Filosóficas, también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, igual que el Seminario Alteridad y Exclusiones. Hemos tenido eh, con esta, sería la quinta sesión en la que estamos conversando con compañeras y compañeros del seminario Tecnologías Filosóficas. El año pasado eh, tuvimos tres sesiones: una sobre cuerpos en resistencia y tecnologías de la solidaridad, la segunda, el tema fue feminismos tecnológicos, la tercera eh, fue una discusión y un debate sobre usos de las redes sociales por los activismos feministas. El mes pasado el tema fue tecnologías de la palabra y de los cuerpos y hoy nos vamos a centrar en el tema de los cuerpos. Eh, hoy el tema es la, el título de la, de la conversación que vamos a tener entre los dos seminarios es tactilidad y tecnologías feministas. Las anteriores sesiones las pueden descargar de aquí, de la página del Museo de la Mujer y pues me da mucho gusto este, darles también la bienvenida a las compañeras que nos van a, a, que van a participar el día de hoy. Eh, le voy a dar en primer término el uso de la voz a nuestra compañera, la doctora Circe Rodríguez, eh, integrante del Seminario Alteridad y Exclusiones desde hace muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, pues, Circe, adelante, por favor, este, vamos a ir introduciendo el tema a manera de charla. Y, este, y, y luego van a participar las compañeras del seminario Tecnologías Filosóficas. Eh, gracias, Irce, por estar aquí. Te paso el micrófono. Hola, gracias, Lourdes. Gracias, eh, Ana María, Erika, Ana María Guzmán, Emma, eh, al Museo de la Mujer por eh, la invitación, por permitirme estar acá. Y bueno, a todas y todos los que nos acompañan esta mañana. Bueno, en la dinámica que habíamos eh, planteado era, bueno, escribir como hemos estado haciendo pequeños textos que puedan ayudar a discutir ¿no? entre nosotros los temas que dentro de las reuniones de seminario hemos estado eh, eh, analizando, justamente discutiendo, y bueno, que también permitan generar un intercambio en estos espacios, en el espacio del taller, eh, de los talleres que se llevan a cabo en el Museo de la Mujer y también eh, que permitan eh, la discusión con ustedes. Entonces, eh, yo redacté un, un pequeño texto que les voy a leer eh, a manera bueno, de esto que hemos estado haciendo, de tratar de... Eh, plantear preguntas y de preguntarnos sobre nuestros acercamientos a ciertas nociones, ciertos vocablos, ciertos conceptos o categorías. En este caso es eh, al concepto, a la categoría, al vocablo de cuerpo. Y bueno, yo no tengo un título en particular, sino que retomo el de este, el de este evento. Entonces, eh, tactilidad y tecnologías feministas. Bueno, el título que nos convoca pone en relación dos vocablos: actividad y tecnologías. A lo largo de estas sesiones hemos participado de ejercicios críticos que piensan las potencias de lo tecnológico más allá de su concreción objetual, caracterizada instrumentalmente a la manera de una herramienta. Los esfuerzos colectivos se han centrado en pensar lo tecnológico desde la apertura, la posibilidad y la potencia disipando lo que Francisco Barrón en ocasión anterior denominó las fantasmagorías de o sobre lo tecnológico. Imágenes, discursos, valoraciones, deseos, cuyo efecto reductivo impide analizar la fuerza de lo tecnológico. Intentaré llevar a cabo un ejercicio similar, esta vez en torno al cuerpo, a partir de otro, del otro vocablo que conforma el título de nuestro encuentro tactilidad bajo la certeza de que existen relaciones entre el cuerpo considerado táctilmente y lo tecnológico relaciones que convocan al pensamiento que de a poco se elabora colectivamente he anunciado la dirección de la interrogación preguntar por el cuerpo desde el cuestionamiento cómo decir el cuerpo de otras maneras y por tanto cuáles serían aquellas prácticas y decires de las que es menester alejarse. Las feministas han respondido de maneras múltiples. Una de ellas ha sido la invención del lenguaje, la intervención, perdón, del lenguaje modificando el género de los vocablos. La cuerpa en sustitución del cuerpo intenta decir la experiencia singular del cuerpo feminizado o femenino desde ese espacio enunciativo. Este empeño hace evidente la fuerza del lenguaje y la necesidad de emplearlo de manera crítica. Sin embargo, es menester interrogarnos por los efectos de esta y otras intervenciones del lenguaje. Interrogar si tales transformaciones logran decir y construir el cuerpo de otras maneras. Preguntarnos con Emma, y esto lo retomo de una de las sesiones anteriores, de uno de los textos que Emma trabajó anteriormente. Si este ejercicio alcanza a simbrar, cito, el presupuesto mismo de la división de los cuerpos en identidades y prácticas que resultan en una jerarquización. Hasta acá la cita. Tema. Decir el cuerpo de otra manera implicaría dejar de pensar constitutivo, constitutiva del cuerpo la lógica dualista que ha ordenado y jerarquizado los cuerpos en función de identidades exogenéricas. ¿Cuál es la potencia específica de feminizar los vocablos para un pensamiento que, en términos de Nancy y de Derrida, intenta plantearlo no desde la identidad, sino desde la diferencia? Preguntamos, ¿cómo decir el cuerpo bajo otro registro que no considere el cuerpo una unidad, un concierto de órganos dispuestos ordenadamente para la realización de un fin? Y a los cuerpos femeninos, unidades funcionales determinadas socialmente, históricamente y culturalmente. Y aquí, bueno, el intento. Jean-Luc Nancy escribió, y abro la cita: Soy los ganchos de hilo de acero que me sostienen el esternón y soy ese sitio de inyección cosido permanentemente bajo la clavícula. Así como ya era. Por otra parte, esos clavos en la cadera y esa placa en la ingle. Cierro la cita. La prótesis médica quiebra la supuesta unidad natural del cuerpo. Un caso límite, podrían argumentar aquellos que apelan a la, a la naturaleza como fundamento del cuerpo, de la vida, de las, platic, de las prácticas sociales. Nos interesa considerar si la prótesis es externa al cuerpo, si el ser al que Nancy apela soy los ganchos de hilo de acero que sostienen el esternón, se limita a incorporar un cuerpo extraño al cuerpo propio, con o sin resistencia, o si desestructura cierta noción de ser cuerpo en mayúsculas. Y con ello, se aleja de la unidad como uno de sus atributos. La pregunta que podemos derivar del fragmento de Nancy, aquí retomado, que es ser un cuerpo, antes que tener cometido... Antes que tener por cometido una respuesta concreta, abre la posibilidad de incluso intercambiar el cuestionamiento por aquel planteado por Sueli Rolnik. ¿Cómo hacernos un cuerpo? Evitar a, co a toda costa la tentación de pensar el ser cuerpo como identidad, sí como proceso que se hace en la apertura A, en el entre otros cuerpos. Si adoptamos la propuesta de que eso que llamamos cuerpo se manifiesta, opera y constituye en sus relaciones, procesos y funcionamientos con prótesis, con animales, plantas, objetos, el cuerpo está, existe, opera, entre otras muchas palabras, en o a través de su posibilidad de afectar y ser afectado, mediante su apertura a otros cuerpos que se constituyen no como entidades terminadas, definitivas, sí si en tanto procesos relacionales. El cuerpo emprende su tactilidad en el tocar y ser tocado, no por el sentido orgánico específico localizado en la dermis y la epidermis. El pensamiento puede tocar, la voz sonido, la voz palabra, el silencio también lo hace y tocan otros cuerpos humanos y no humanos. Aquí una nueva cita de Nancy. Un pensamiento que toca es también un cuerpo que se expone y que toca por fuera al otro como la piel. Termino con Nancy. ¿Qué y a quién toca el pensamiento? Si eso que llamamos cuerpo manifiesta su tactilidad al estar volcado hacia los otros cuerpos, pensar el cuerpo táctilmente desarticula los antagonismos humanidad-naturaleza, naturaleza, tecnología, tecnología, humanidad, habrá que pensarlo desde sus, singulares, si su, desde sus singularidades y sus efectos. Y aquí intenté hacer un pequeño ejercicio que no sé si eh, logré hacerlo del todo, pero bueno, ustedes eh, ya me comentarán y dialogarán conmigo. Y la intención también es recuperar eh, experiencias previas de pensamiento que hemos tenido en el seminario. Casi dos años atrás recuperamos la experiencia de la Asamblea de los Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales. En una entrevista, Doña Fili, integrante entrañable, relata la historia del proceso de llegar a ser territorio de esta zona de, al sur de la ciudad. En el material audiovisual, Doña Fili menciona el suapatle. La palabra deriva del náhuatl, sihuac, mujer. Y Patli Medicina. Espero estar pronunciándolo bien. Planta presente en los alumbramientos de las mujeres de los pedregales que daban a luz sin un médico que las atendiera, pero auxiliadas por los saberes del cuerpo tierra, del cuerpo planta, del cuerpo mujer, del saber cuerpo. Si la tactilidad se piensa en sus efectos y afectos, me interesa pensar este pasaje táctilmente. La relación entre estos cuerpos no es instrumental. La condición de la planta no es su ser útil, así como la del pensamiento no se centra en obtener beneficios del entorno. Opera entre ellos la posibilidad de ser afectados, afectadas, de incidir e intervenir otros cuerpos. Producción recíproca y situada en el encuentro entre el cuerpo planta y el cuerpo mujer. Cuya conexión permite el flujo del alumbramiento. Cierro con una pregunta, quizá con muchas, pero al menos esta vez una. ¿Será posible pensar y cuáles son las implicaciones de eh, pensar esta relación en términos de redes, de intercambios, de flujos energéticos, como señala Deleuze? ¿Qué puede operar para inducir, producir el alumbramiento? Que, perdón, ¿qué pueden operar? para inducir, producir el alumbramiento entre múltiples operaciones, procesos, posibilidades, gracias al tocarse del saber de las plantas y de los cuerpos. Gracias. Bueno, este, insisto, la intención es como, y tratar de ir pensando estas, estas otras experiencias de pensamiento y en el fondo de, bueno, no sé si en el fondo, no, algo que... Eh, está en todo el texto es también eh, tratar de plantear la relación no sé si eh, es clara entre la tactilidad y esto que hemos llamado las tecnologías de, eh, de los feminismos o ¿no? oh, las tecnologías feministas bueno pues muchas gracias Lourdes y les entonces, hasta aquí gracias a ti gracias a ti Circe muchas ideas para abrir el tema Gracias. Pues te paso ahora el, el micrófono a Ana María Guzmán del Seminario Tecnologías Filosóficas, coordinado co, por el maestro Francisco Barrón, que hoy no nos puede acompañar. Pero bueno, están tanto Ana María Guzmán como Emma Baizábal de ese seminario. Adelante. Gracias. Hola, pues igualmente yo tengo un pequeño texto. Que voy a leer y donde en realidad solo trato de abrir algunas preguntas, así que espero que sirvan para la discusión. El acoso callejero es una de las formas en que la violencia machista opera para restringir la potencia de nuestros cuerpos. En principio, pareciera que se trata de la reducción de subjetividades complejas a objetos meramente sexuados mediante el deseo putrefacto expelido por el sistema de poder jerarquizado a partir de la figura del soberano patriarcal. Sin embargo, pareciera más que más que una reducción a un aspecto, en este caso el sexuado, de lo que se trata es de una operación de limitación. Mediante palabras, gestos y a veces acciones, se intenta poner límites al espacio de nuestra agencia. Con cada acto de acoso se nos recuerda que los cuerpos sexualizados, feminizados y o racializados no son bienvenidos ni en el espacio público ni en el doméstico. Para muestra clara de cómo opera este mecanismo, tenemos todos los testimonios de quienes han sido acosados y reportan una sensación de impotencia ante este tipo de actos. Si bien esta no parece inmediatamente como una demanda de aniquilación, pues pareciera incluso confuso que una manifestación del deseo sexual pudiera ser en realidad la expresión de una forma de repulsión, se trata ciertamente de una expresión de un deseo de aniquilación. No se desea el cuerpo sexualizado y o racializado, sino que se desea la aniquilación de una abstracción, un deseo que aparece como si fuera deseo sexual. El acoso es una forma de violencia que transforma los cuerpos en espacios inhóspitos. Si bien la crítica y los activismos feministas constantemente se han acercado al concepto de cuerpo para producir estrategias para su reapropiación ante formas de limitación como la que he mencionado, cabe preguntarse cuál es el objeto de referencia cuando hablamos del cuerpo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuerpo? Dadas las múltiples formas en que se busca hacer a nuestros cuerpos inhabitables, pareciera que es en efecto mediante una reapropiación de nuestro locus, del cuerpo que habitamos, que podríamos hacer frente a estas expresiones de deseo aniquilante. El día de hoy, sin embargo, me interesa poner a discusión de qué manera un análisis de dichas formas de limitación del cuerpo puede servirse de un pensamiento técnico. Por pensamiento técnico entiendo rápidamente toda forma de producción crítica y analítica que emerge a partir y con el contacto con procesos técnicos particulares. ¿De qué manera se puede, mediante una perspectiva técnica, abordar la cuestión de a qué nos referimos cuando hablamos del cuerpo? ¿Cuál es ese cuerpo que nos reapropiamos? ¿Cuáles son las consecuencias de la estrategia de reapropiación? Glitch es un término técnico con el que se nombra un error en un sistema determinado en el campo de la electrónica y el cómputo este se refiere a una función que no puede ser realizada de la manera que ha sido programada los glitches muestran la falibilidad de un sistema la forma más conocida y en la que seguramente muchos reconocemos un glitch es la de la interfaz gráfica por ejemplo cuando abrimos una imagen en nuestra computadora ante la dificultad técnica de abrir el archivo esta aparece como pequeños píxeles o, o trazos que dibujan la figura que contiene el archivo gráfico la escritora y artista Legacy Russell ha propuesto en su libro Glitch Feminism o feminismo glitch acercarse al mecanismo del glitch para volcarnos críticamente a la manera en que desde el feminismo entendemos y habitamos el cuerpo. Según Russell, los cuerpos que escapan a la codificación hegemónica, es decir, precisamente aquellos que encarnan la contraparte de los mecanismos de significación sexual, racializada, heteronormada, cisnormada, etcétera, son encarna encarnaciones de un glitch. El espacio digital sería propicio para la intervención de cuerpos glitch, pues finalmente en una plataforma online no es necesario performar ninguno de los códigos con los que en las calles somos leídas. De acuerdo con Russell, los cuerpos glitch no pueden ser leídos con la normatividad mainstream tanto en el espacio público como en el digital. Ejemplo de los segundos serían las tecnologías biométricas. Como han mostrado algunos análisis, frecuentemente no cuentan con las herramientas para, por ejemplo, identificar cuerpos de color. A pesar de que en el caso de las tecnologías biométricas la exclusión de la codificación es el resultado de la invisibilidad que ciertos cuerpos implican para quienes desarrollan estas herramientas, Russell hace énfasis en que estos espacios imperceptibles son precisamente semillas para la agencia de los cuerpos glitch y pueden ser reapropiados como formas de empoderamiento. El feminismo glitch ve en general en las interacciones del espacio digital una potencia de reapropiación del cuerpo. En tanto que en ellas no estamos inmediatamente vinculadas con su codificación como aparece en el espacio público offline. Esto significa para Russell que en el espacio digital una puede escapar a habitar el cuerpo negro no heterosexual en el caso que Russell de manera autobiográfica describe. Una, un avatar, una foto de perfil, un sticker, un texto en un chat, todas formas de una performance del cuerpo digitalizado. El espacio digital es para Russell una herramienta para experimentar con otras formas de performar géneros, deseos, etc. El feminismo glitch pone en cuestión los límites del cuerpo de dos maneras. Por un lado, al cuestionar las barreras impuestas por las formas de codificación anteriormente mencionadas y por otro, en tanto que propone una continuidad de las acciones y efectos del cuerpo en espacios off y online. Esta propuesta no trata de implicar que el espacio digital sería una vía de escape. Mediante la que se sustituiría la ocupación física del espacio público por la participación en redes sociales, foros y videojuegos. Proponer esto significaría mantener la distinción que pone una barrera en las fronteras de la carne y la de nuestros actos online. La demanda de las calles es irreemplazable. Se trata más bien de usar la estructura del glitch para generar una interrupción del modo en que nuestros cuerpos son leídos y significados. Sin embargo, a pesar de que con el nombre Glitch y las referencias a las interacciones online, Russell hace énfasis en el carácter performativo con el que se codifican los cuerpos, en esta posición, esta posición parece problemática la traducción de mecanismos críticos y políticos cuya emergencia ha tenido lugar en contextos no técnicos, traducido al contexto técnico. Habría, es decir, una traducción de estos mecanismos en la estructura del Glitch. Parece en su entusiasmo por las vías de escape que ofrece el medio digital, Russell en realidad no da cuenta de un cuerpo técnico, dado que este, si es realmente continuo en las acciones que hacemos mediante el teclado y las que hacemos con la carne, no puede centrarse en los aspectos meramente representativos con los que la técnica traduce nuestros cuerpos. Esto es, si bien es posible jugar con las codificaciones que adquirimos en el espacio en línea, lo cierto es que este tipo de etiquetas corresponden a aspectos meramente representativos. Interesante sería incluir en el análisis de las formas de codificación de qué manera estos códigos reproducen los que encontramos en el espacio offline. El espacio digital no es una pizarra vacía de la que podamos hacer uso con libertad. Habría entonces que reconocer cuáles son las barreras específicas de ese espacio. En cierto modo, parece que Russell reduce la digitalidad al glitch, haciendo de lo digital un espacio disruptor en sí. Si bien es cierto que hay una continuidad de nuestras acciones off y online, no sería posible reducir el espacio digital a las potencialidades del glitch. Parece que hace falta diferenciar entre las múltiples experiencias que acontecen cuando estamos frente a la pantalla. Sin embargo, este tipo de propuestas abren la pregunta de cuáles son los límites del espacio por el que estamos luchando, hasta dónde se extiende nuestro cuerpo. Que haya formas de acoso en línea es precisamente una prueba. De que nuestros cuerpos no se acaban ahí donde compartimos el espacio físico con otros cuerpos, sino que se extiende a todas las regiones en donde es posible afectar y ser afectadas. Habría que abrir la pregunta: ¿qué opciones se abren para producir el espacio de lo político cuando pensamos este cuerpo extendido? A pesar de que habría que mirar críticamente el tipo de mecanismos que propuestas específicas como la de Russell ponen en operación, lo cierto es que el punto de partida desde el que se propone abordar la relación entre técnica y cuerpo es útil para pensar críticamente. Si bien una puede verse impulsada a apropiarse del cuerpo como lugar de resistencia, habría que cuestionar cuál es ese cuerpo. Si el cuerpo que, me, que se me produce es portador de significados generados para poder violentarlo, ¿en verdad requer, requerimos reconectarnos con esos cuerpos? ¿De qué manera podemos expandir nuestros cuerpos? ¿Tienen de verdad los límites que siempre se me han dicho que tienen? Es necesario mover las fronteras de qué es un cuerpo, pues no es natural ni está encerrado en sus fronteras. Gracias. Gracias, Sosis. Pues más preguntas, más preguntas. Te paso la palabra, Emma, y gracias por, por estar acá. Muchas gracias. Eh, muchas gracias a todas por estar acá y por la invitación por el espacio que abre en el Museo de la Mujer y por la constante colaboración entre, eh, entre el Seminario de Alteridades y Exclusiones y el Seminario TF, que hemos eh, avanzado bastante todas en ese, en ese diálogo. Y yo también traigo un textito bastante corto que justo pues hace como una variación de lo que ya han comentado las compañeras. Um, comienzo. El acto de nombrar y así de ser y así hacerse de un cuerpo colectivo. Abrir espacios en nuestros cuerpos para imaginar distinto. Este sueño se transformó en un cuerpo colectivo que se enoja y quiere arrebatar el poder al patriarcado. Soy un cuerpo múltiple que toma las calles, un cuerpo conjunto que avanza sobre la plaza, un cuerpo colectivo decidido y fuerte. ¿Cómo construir y sostener un cuerpo colectivo? Marabunta utiliza el cuerpo como herramienta de pacificación. El respeto al derecho del cuerpo ajeno es la paz. ¿Qué significa poner el cuerpo? Expresiones hechas, tweets que se comparten, se llenan de likes, se asumen propias y se tejen en red. Como en la marcha, si tocas a una, respondemos todas. El cuerpo es el lugar desde el que se enuncia. Se va y se acuerpa, se pone el cuerpo. Pero se pone el cuerpo en el espacio virtual, se desplaza o se incorpora en la red informacional. Para el caso de pensar las relaciones entre la tactilidad y las tecnologías feministas, habría que ir haciendo espacio para saber a qué nos referimos. ¿Es la tactilidad una propiedad del cuerpo, su condición de posibilidad, el cuerpo mismo? El cuerpo colectivo es más que la suma de cuerpos, acción o efecto. Y la tecnología puede agotarse en el medio por el que se refleja el cuerpo, se vehiculiza, es él mismo una tecnología, no un híbrido cyborg o el sueño transhumanista. Desde aquí querríamos preguntar por la conceptualización del cuerpo colectivo para los feminismos que se despliegan en las redes sociales, así como preguntar por el proceso técnico que las atraviesa al margen del medio mismo que permite el despliegue. En principio lo que importa es el cuerpo, una manera particular de pensarlo que escapa de las condiciones biologicistas, de la concepción del cuerpo orgánico organizado, el organismo. Si bien el cuerpo que importa es el de cada una y parece que cada una solo puede tener como condición de la experiencia su propio cuerpo, es mi cuerpo mi decisión, parece también que el cuerpo de cada una no basta para ser política. Si bien lo personal es político, ese personal no se juega solo en los límites epidérmicos ni en la conformación de los órganos. Lo personal es ese espacio que se juega en relación. La política es una relación ampliada proyectada de esto que somos nosotras mismas. El cuerpo cuando decimos mi cuerpo, nuestro cuerpo, tampoco es ese espacio generalizado de la biología compartida. Mi cuerpo es también el cuerpo de las personas trans, racializadas, desclasadas, desterradas, colonizadas. Todas esas son condiciones por las que el cuerpo es atravesado y que conforma eh, nuestros cuerpos, dichos así, en colectivo. El cuerpo es único de cada una, se defiende, no se toca y, sin embargo, el cuerpo es de todas. No es una suma de identidades, sino una práctica común que articula y produce. Para poder conceptualizar este cuerpo, me permito retomar eso que llaman el saber del cuerpo. Cuando se habla de este saber, se piensa reconfiguraciones de y por las mujeres. No solo las experiencias y el saber de la partera, sanadora y masajeadora, abortera. Tampoco es el saber experto de la ginecóloga, de la sexóloga, de la terapeuta. El saber del cuerpo no sería solo el saber de un sujeto que conoce o reconoce ciertos síntomas, sino algo cercano a lo que dice Zuli Rolnick, más cercano a una vibración, una resonancia interna. Este saber del cuerpo, se dice, es necesario para ser más presente nuestra condición de vivientes. No se trata solo del conocimiento que se ejerce cognitivamente, discursivamente, representacionalmente, es el del cuerpo que se expresa, como la ansiedad ante la muerte, que hace vibrar el cuerpo antes de que una pueda decir, esto es la ansiedad ante la muerte. Este saber permite reconocer el cuerpo en el límite de los afectos, es decir, todas aquellas fuerzas que entran en juego para configurar los mismos. No se trata de relaciones sobre los cuerpos dados de antemano. El cuerpo en ese sentido no preexiste, sino que se va constituyendo contemporáneamente a sus relaciones. Sin embargo, la enunciación colectiva de mujeres es problemática. No está completamente en el cuerpo, sino en una genealogía, una instanciación del cuerpo que no la agota. Estamos cada una instaladas en nuestro cuerpo y desde aquí podemos conocer lo que nos atraviesa al tiempo que buscamos ampliar lo que nos va conformando. Hacer cuerpo colectivo es entonces devenir cuerpo colectivo. Quizá cuando se mienta colectivo se dice que esto está en el horizonte de las afecciones, afectaciones. Si tocan a una, respondemos todas, gritamos en la marcha. Si tocan a una, respondemos todas, nos aseguramos de tuitear cada 8 de marzo, cada que desaparece una mujer, cada que encuentran asesinada una mujer desaparecida. Si tocan a una, respondemos todas, es también la habilidad de respuesta del cuerpo desbordado de experiencia. Afectación no directa que supone saber leer los riesgos potenciales de caminar en la calle sola de noche, por ejemplo, de dejar en las redes el rostro y el rastro de la militancia. Esta habilidad de respuesta es lo que se pone en juego en la conformación del cuerpo vibrátil. La atenta escucha a todas esas otras condiciones corporales, sensaciones que nos permiten reconocer nuestro alrededor. Es el cuerpo colectivo vibrátil el que reconoce todas estas condiciones y decide proceder a la repetición. Si soy yo la siguiente, quémelo todo. Es precisamente la discusión del cuerpo en términos de sus potenciales y capacidades, que no es concebido en términos de sus estructuras pasadas, sino de sus modalidades futuras. No es solo el cuerpo, sino la articulación de los cuerpos en el estarse haciendo, la que abre camino a la expresión y experimentación de otros modos de trazar el colectivo. Estos estándares no son solo políticos, sino también técnicos. Podríamos decir que se trata de una potencia técnica que subyace no solo a los feminismos, sino a la posibilidad de articulación política en general, la que se trastoca en un doble sentido. Es tanto repetición como diferencia. No se trata de decir que la potencia técnica del feminismo se encuentra en su capacidad para desbordarse, desbordarse por los nodos de información, redes sociales, pero también redes análogas, sino por la posibilidad de respuesta, la potencia reproductiva de sus discursos. Se trata de una potencia inventiva que se revitaliza con la experiencia compartida. La conceptualización del cuerpo colectivo no escapa de la reproducción técnica. Aquí no se habla ni de prótesis ni de mercadotecnia, sino de la potencia inventiva que produce y reproduce otros modos de organizar la materia sensible, el cuerpo vibrátil que somos en cada estarnos organizando. Querríamos decir con esto que es posible encontrar otros mecanismos de producción y reproducción del cuerpo colectivo si interiorizamos la reflexión sobre lo técnico. Quizás solo si podemos desplazar lo que decimos de lo técnico del ámbito de reproducción capitalista, la producción de objetos para la disposición de usuarios subsumidos en la lógica del consumo, hacia el acto inventivo como desarrollo y modificación colectiva. Y ya, hasta ahí. Ya. Ay, gracias, gracias. Los tres textos muy interesantes. Pues te paso la palabra, Erika. Este. Eh, Erika, coordinadora de nuestro seminario, Altería y Exclusiones, junto con la doctora Ana María Martínez de la Escalera. Y bueno, hemos tenido este orden, que primero interviene Erika y luego Ana María. Este, Bueno, creo que hay muchas preguntas. Eh, adelante, Erika. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias al Museo de la Mujer, como siempre, para ofrecer este espacio tan generoso para el debate, ¿no? Un debate que que ha sido muy 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 productivo para nosotras realmente en un formato de eh, que realmente quiere acoger los comentarios y el pensamiento de todas las que participan aquí de todas las que escuchan también en Facebook y que ha sido en este sentido muy enriquecedor eh, entonces gracias de nuevo gracias por estar aquí a todas eh, en mi texto como el decirse como la mayoría estoy viendo puesto que estamos abriendo un campo problemático muy importante muy difícil por otra parte de pensar las corporalidades eh, mi más que un texto es una serie de notas ahora les voy a leer también tiene carácter introductorio entonces y me voy a referir a las, a las nociones eh, del título de esta, sesión, de esta sesión, primero tactilidad y después tecnologías y especialmente tecnologías feministas. Entonces, primero sobre la noción de tactilidad. Eh, ya hace algún tiempo en las sesiones de nuestros seminarios hemos, nos hemos dedicado a pensar la noción de tactilidad porque hemos pensado que puede resultar útil para pensar, para entender, para analizar, para interrogar las tecnologías de los cuerpos, las relaciones entre las tecnologías y los cuerpos. Eh, y vamos a recordar aquí que la sesión pasada estuvo dedicada a las tecnologías de la palabra y de los cuerpos. Y de una manera más general, las experiencias de los cuerpos entre los cuerpos. Y en ese ámbito particular, las tecnologías feministas. Y entonces, quiero empezar por la palabra tactilidad. Eh, paradójicamente, porque estamos pensando el cuerpo y uno de los problemas con los que nos tenemos que enfrentar es el de las relaciones entre la palabra, la palabra que siempre interpreta, que siempre piensa los cuerpos y los cuerpos eh, en sus singularidades específicas. ¿no? Eh, entonces empecemos por la palabra o por las palabras, tactividad, tacto, eh, tocar. ¿No? Eh, el cuerpo los cuerpos lo que tiene lugar entre los cuerpos se resiste y se ha resistido históricamente a ser pensado por una parte por otra parte el pensamiento del pensamiento occidental que es nuestra herencia se ha resistido a tomarlo por objeto de pensamiento por una parte porque estamos acostumbrados a creer que siempre que pensamos lo hacemos en el ámbito de la palabra por otra parte porque la exclusión de la corporalidad como lo opuesto al pensamiento a la razón etcétera asociada la corporalidad a lo femenino a la animalidad y a otras figuras del ácido excluidos es constitutiva de esta herencia y aquí habría que enumerar una larguísima serie de oposiciones conceptuales que han jerarquizado eh, desde el punto de vista ontológico, epistemológico, desde el punto de vista moral, social, histórico político, un término sobre otro eh, de un lado pues estaría valorada positivamente la racionalidad, del pensamiento, la interioridad, la masculinidad de una manera muy importante la acción, la visión, el espíritu o el alma frente a la pasión, la corporalidad, la exterioridad, la animalidad, la feminidad del instinto, etcétera. Eh, sin embargo, la noción de tactilidad que comprendería tanto el tacto como el tocar comprende una serie de significados y usos que invitan y quizá como ninguna otra a pensar en la corporalidad, en las relaciones entre los cuerpos y también en las relaciones entre los ámbitos de la palabra y de los cuerpos. Y aquí me voy a referir al diccionario de uso del español de María Moliner, ¿no? Entonces, el tacto eh, derivado del latín tactus, tangere, eh, tiene distintos usos. Uno, en primer lugar, se refiere al sentido corporal repartido por toda la superficie del cuerpo con el que se percibe el contacto de las cosas y ciertas cualidades de las cosas, como la suavidad o la aspereza o la temperatura. Eh, por, otro par, por otro lado, un segundo uso de, se refiere a la acción de tocar, reconocer por el tacto, de una manera privilegiada reconocer las formas también en nuestra tradición. Eh, en tercer lugar, se trata de una manera de impresionar los objetos el sentido del tacto, como cuando decimos que algo tiene un tacto desagradable o un tacto suave en cuarto lugar quiere decir tiento habilidad y cuidado para conducir un asunto delicado o para tratar a las personas en casos delicados sin ofenderlas o consiguiendo de ellas lo que se pretende lo que se pretende de aquí el término táctica por ejemplo no eh, relacionado con acierto delicadeza discreción habilidad medida prudencia como ven es un campo muy rico ¿no? destaco aquí eh, que estos usos del término permiten un intercambio muy interesante entre el sentido y el agente del sentido, el tacto, la acción o la relación con lo tocado y aquello que es tocado. Eh, una relación que se puede pensar como metonímica, usando un término tomado prestado de la retórica. Eh, en la medida en que permiten la inversión entre las partes, o vamos a decirlo así muy esquemáticamente, entre el sujeto que toca y el objeto que es tocado, la interioridad, la exterioridad, es decir, todos estos términos que en la historia eh, de la filosofía y en general del pensamiento occidental se han pensado como opuestos, ¿no? eh, en esta relación se pueden intercambiar y que además hace énfasis justamente en la relación y en el límite o en la superficie. Eh, pero poniendo en cuestión que el tacto eh, esté únicamente en la superficie, es decir, ahí hay una interioridad ¿no? en el sentido y hay una exterioridad que se ponen en juego y que están jugando de manera problemática o paradójica. Ahora, respecto al término tocar, eh, que tiene un campo semántico vamos a decir y de uso mucho más extenso eh, viene de la raíz onomatopey o toca como una todas las lenguas romances dice el diccionario de María Moliner y en primer lugar quiere decir tocar hacer sonar un instrumento con un agente supuesto no como cuando tocamos la guitarra o cualquier otro o también el sonar del mismo instrumento eh, como cuando decimos tocamos las campanas, donde el tocador o el agente queda oculto en la expresión. Eh, y en segundo lugar quiere decir llegar con las manos y de manera privilegiada con la punta de los dedos, eh, pero también con cualquier otra parte del cuerpo, a los objetos, o pasar los dedos o las manos por ellos para percibir algo en ellos o para hacer algo con ellos, como por ejemplo cuando decimos me toco con el codo, para hacernos saber algo. O hacer lo mismo por intermedio de un objeto, eh, como una varita, por ejemplo. ¿no? Eh, tres, tocar quiere decir estar una cosa con respecto a otra de tal manera que no hay otra más entre ellas. En este sentido, los cuerpos se tocan y no solo los cuerpos humanos, las piedras se tocan, etcétera, ¿no? Otros, otras corporalidades se tocan entre sí. Hay un uso que interesa mucho. Que el diccionario asume como figurativo, podríamos poner en cuestión que haya usos figurativos en el sentido de derivados o secundarios, porque finalmente todos son usos, ¿no? Eh, y al que ya se han referido mis compañeras, que es <coughs> como cuando decimos tocar el corazón, tocar el amor propio, tocar la dignidad o tocar lo más vivo, etcétera, ¿no? Eh, se puede tocar, pues, también eso que consideramos como interior, y es un uso del término. Eh, mover o manejar algo, ¿no? Como yo no, no he tocado eso. Eh, otro uso que, que se refiere a lindar, rayar, ser una cosa casi lo que expresa, como, como cuando decimos toca el En fin, este campo tan amplio permite también... Eh, pensar las corporalidades de otra manera. Destaco de todos estos usos el carácter, otra vez relacional, siempre del tocar, percibir algo o hacer algo, como en el caso de dos, eh, del segundo significado, es decir, llegar con las manos para percibir algo, hacer eso por intermedio de un objeto, eh, pero también el objeto llegando hacia, ¿no? entre los cuerpos, digamos. Y de una manera muy importante, lo que en el diccionario se llama el uso figurativo, tocar el corazón, el espíritu, el alma, que paradójicamente pone en relación lo tangible, que sería lo que pensamos como lo propio de tocar, con lo intangible, la corporalidad con aquello que se supone, que se opone a la corporalidad. ¿no? Bueno, entonces eso sobre la riqueza de estos términos y sobre su potencia crítica. En segundo lugar, sobre las tecnologías feministas, ahora de los cuerpos, siempre en relación paradójica, pues con la palabra. Eh, habíamos propuesto, para recordar frente a lo que estamos discutiendo, ¿no? que frente a las políticas contra los cuerpos de las mujeres y de los cuerpos feminizados, y el análisis de estas políticas fue el objeto de intervenciones eh, en otras sesiones. Eh, entonces, políticas contra los cuerpos de los distintos sectores sociales para producirlos precisamente como cuerpos feminizados. Eh, esto quiere decir como cuerpos constantemente amenazados o acechados, eh, con sus consecuencias sobre la subjetividad, ¿no? Y producir los cuerpos como cuerpos destinados ya a ser violentados. Eh, y esto sancionado socialmente y producido políticamente también. Eh, frente a estas violencias pues resisten las eso que hemos llamado tecnologías feministas como políticas de los cuerpos. Habíamos propuesto también que estas tecnologías feministas eh, por una parte denuncian y visibilizan las violencias, las desigualdades, la discriminación y las injusticias y que por otra parte tienen una especial fuerza de reparación de los daños causados por estas violencias cotidianas. Eh, y habíamos propuesto finalmente que poseen una fuerza muy importante una fuerza de porvenir eh, y también que estas fuerzas de porvenir proceden del trabajo de invención colectiva Ahora hemos pensado este trabajo de invención colectiva como un trabajo sobre el lenguaje de apropiación del derecho a la palabra como en el caso del uso del término cuerpo ¿no? del cambio de género y todo lo que esto implica eh, de apropiación de la palabra misma, de resignificación, de revaloración y de invención en sentido estricto, es decir, de producción de nuevos sentidos. Pero también habíamos pensado estas fuerzas de invención colectiva como el trabajo igualmente colectivo de apropiación o de intervención o de configuración de los espacios públicos, de invención de nuevos espacios y de nuevas maneras de construir lo público. De nuevas relaciones entre los cuerpos y de invención de otros cuerpos o de cuerpos otros. Eh, y de una manera privilegiada de cuerpos colectivos y no solo humanos, ¿no? de pensar verdaderamente los cuerpos y las relaciones entre los cuerpos fuera, vamos a decir, del esquema que identifica los cuerpos como cuerpos individuales y como cuerpos subjetivos ¿no? y como cuerpos sexuados es decir, fuera de esquemas identitarios. Entonces, esto que llamamos trabajo de apropiación o de invención comprende una serie de tecnologías de los cuerpos, sí por tecnologías que no hay una tecnología, no hay una sola tecnología. Entendemos una serie de modos de hacer que son repetibles y enseñables por una parte y por otra singulares en cada una de sus actualizaciones y que además siempre pueden dar lugar a una modificación radical. A la aparición de lo nuevo. Desde el punto de vista de la tactilidad, estas tecnologías podrían analizarse desde el punto de vista, bueno, pienso en dos puntos de vista específicos, ¿no? Entonces, uno, la experiencia colectiva efectiva que tiene lugar entre los cuerpos que se tocan, en los límites entre los cuerpos individuales, en la conformación de cuerpos colectivos, en la invención de nuevos límites y de nuevas relaciones plurales. Esto sabiendo que el límite siempre pone en juego la exterioridad y la interioridad o las dos caras de lo intocable, que sin embargo es tocado. ¿no? Pienso en diversas tecnologías del cuidado y aquí mis compañeras ya se refirieron a algunas, cuidado de las otras y de los otros no humanos. Por ejemplo, que pueden comprender desde proporcionar agua limpia a las, los enfermos, ¿no?, como en un caso que, que ya trabajamos respecto al COVID y al cuidado comunitario. ¿no? Eh, Alimento, saberes de y saberes sobre los cuerpos para el tratamiento de afecciones distintas, saberes de los cuerpos en colectivo que se protegen juntos de la violencia y que también se ofrecen afecto, se tocan, saberes de la fiesta y de la danza que ordenan la experiencia del estar juntas. ¿no? En este sentido, hemos pensado que la actual pandemia ha limitado mucho la posibilidad de resistir a las violencias contra los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados. Incluso ha sido cómplice de estas violencias al encerrar estos cuerpos en el ámbito de la familia nuclear donde se reproducen las violencias. Y lamentablemente sí, así es. Y sin embargo, las tecnologías de los cuerpos tam pueden también tener efectos de tactilidad, incluso si los cuerpos empíricamente no se tocan. No habría que reducir la tactilidad o el tocar al ámbito más limitado de la experiencia sensible, no al contacto de las pieles o de las superficies. Por una parte, porque la figura de la tactilidad tiene también el sentido del tocar o de ser tocado por lo intangible. Y por otra parte, porque como nos ha enseñado una larga tradición crítica, las tecnologías de la comunicación, incluso las viejas tecnologías, entre ellas la palabra, pero también la imagen en sus distintas modalidades, la pintura, el dibujo, la fotografía, la imagen en movimiento, tienen efectos táctiles. Afectan a los cuerpos a cualquier distancia espacial o temporal. Así los feminismos jóvenes nos han mostrado mediante su intervención en los medios que es posible la invención de cuerpos colectivos, aun si ésta está precisamente mediada por las distintas tecnologías. Bueno, eh, así la fuerza de las intervenciones puede pensarse desde, desde sus efectos sobre la sensibilidad, el carácter... Por ejemplo, en el caso de las tesis, ¿no? habíamos trabajado este ejemplo, el carácter masivo del canto y de los movimientos afecta de una manera especial los cuerpos. Las voces afectan los cuerpos, ¿no? los cientos y miles de vo voces afectan los cuerpos y la ocupación del espacio público. Eh, estos efectos sobre la sensibilidad, decía, no se limitan a la presencia efectiva empírica de los cuerpos trabajando juntos a las actualizaciones específicas, por ejemplo, del performance de las tesis en el mundo, asistimos virtualmente también, aun si, aun si presenciamos una o dos de ellas físicamente. Por lo tanto, pues es necesario pensar con toda la responsabilidad posible en las resistencias a la violencia entre los cuerpos, tanto en el ámbito de la experiencia de los cuerpos materiales empíricos, como en el ámbito de la experiencia mediada por las distintas tecnologías. Muy condensadamente diría con Nietzsche que se trata de ámbitos totalmente distintos y aunque se pongan en relación. Es decir, es imposible pensar los cuerpos sin las tecnologías, sin las diversas tecnologías. Eh, pero por otra parte, no se pueden reducir los cuerpos a sus mediaciones. Esta es una propuesta que habría que discutir muy extensamente. Eh, las tecnologías y el lenguaje de una manera muy privilegiada permitan interpretar, entender, configurar las experiencias pensadas como relaciones entre los cuerpos, regulan las relaciones y su reproducción social e históricamente y configuran los cuerpos mismos. Sin embargo, hay una dimensión de la corporalidad que es irreductible a sus interpretaciones. Esto se muestra quizá en su forma más dolorosa en los cuerpos violentados. Despojados de la posibilidad de defensa y resistencia colectiva o comunitaria, como ocurre hoy en gran medida con el confinamiento. Bueno, ya hasta aquí quedaría mi intervención. Muchas gracias, Erika. Gracias. Pues aquí es una clase eh, colectiva y pública, ¿no? Y creo que eso nos permite el museo. Pues te paso la palabra a la doctora Ana María Martínez de la Escalera. Del seminario Alteridad y Exclusiones. Adelante. Muchas gracias, Lourdes. Una vez más, la hospitalidad de, de las compañeras del Museo, del Museo de la Mujer y, por supuesto, de las compañeras que están presentes con nosotros en esta sesión de trabajo. Al igual que, bueno, primero quisiera decir que, que los textos que han leído mis compañeras. Son textos no solo interesantes porque hacen posible el debate, sino que me parece altamente inteligentes y no quería dejar de, de decirlo. Eh, al igual que Erika, voy a ir de una manera más, más simple, asumiendo estas relaciones entre tactilidad y tecnología, pensando que también resulta interesante empezar de una manera minuciosa con las acciones que estamos utilizando. Esto es un procedimiento crítico habitual y me parece que un ejemplo de esto podría ser mi texto. Así pues, el tacto, según lo transmite el lenguaje ordinario o coloquial, es uno de los cinco sentidos. El diccionario informa que él permite a los organismos vivos Percibir cualidades de los objetos y medios como la presión, la temperatura, la textura, la dureza, etc. Agregando un dato más, es en la piel que se encuentran diferentes clases de receptores nerviosos que se encargan de transformar los diferentes tipos de estímulos del exterior en información susceptible de ser interpretada por el cerebro y también... Eh, intercambiada a través de debates, discusiones o conversaciones. También llamado sentido áptico del adjetivo griego aptos palpable. ¿Será posible desplazar el significado a lo palpable, aquello que puede ser tocado y que por ende debería poseer las cualidades para ello? Se comprendería una vez más desde el sentido común y del lenguaje ordinario. Que si el objeto perceptivo no posee cualidad alguna táctil como una canción por ejemplo no podría ser considerado palpable incluso en el sentido que le damos de evidente algo que está ahí y sin embargo la música interpretada en ciertas condiciones frente a un público u oídos muy determinados o específicos podría ser percibida oída en suma con el estómago donde se albergan las mariposillas de la nostalgia, el temor y la memoria de los primeros afectos y afecciones de la carne. Si esa condicional se realiza, si estamos de acuerdo en asumir lo anterior sin necesidad de discutir si se trata de una metáfora, es decir, de un uso figurado del lenguaje, lo áptico es todo aquello referido al contacto. Aquí debo aclarar: contacto con todo el cuerpo sin excluir. A ninguno de los demás sentidos ni dejar fuera experiencias corporales micropolíticas y por este término me refiero a la relación de cuerpos que por el hecho de entrar en contacto modifican la experiencia toda son capaces de repetirse adquiriendo cierto grado de autonomía en la repetición y modifican la subjetividad y las normas de comportamiento por ejemplo las relaciones no violentas y de cooperación sin ganancia de por medio. Algunos autores en la actualidad, sin embargo, han preferido extender el significado para incluir el conjunto de sensaciones no visuales y no auditivas que experimenta un individuo, reduciendo lo táctil y el contacto al puro individuo autosuficiente. La etimología, al menos cierta etimología, por otro lado, refuerza la idea de que si aptos es lo palpable, apticos dice, por otro lado, lo que es apto para ser estudiado desde el tacto, introduciendo esta idea de que a través del tacto estudiamos el mundo y nos estudiamos a nosotras mismas. Esto es desde un vocabulario técnico o institucional del tacto, o a través de un vocabulario técnico o institucional del tacto. Pongamos por caso el adjetivo claro y distinto que la filosofía del siglo XVII utilizó como rasgo distintivo esencial de las ideas. La claridad y la distinción atañen en ese sentido a cualidades que la mirada descubre en los objetos. De hecho, el verbo palpar ya se utiliza en el lenguaje ordinario en sentido desplazado para decir cosas como palpar un estado de ánimo. Palpar el etos de una época o territorio, palpar emociones. Por otro lado, para la medicina, lo áptico define la percepción activa, a diferencia de la percepción pasiva, la percepción cutánea, lo que la piel siente, sin necesidad de actuar para percibir o entrar en contacto. Además, esa misma institución de conocimiento médico agrega un dato corroborado experimentalmente. La memoria áptica, la memoria táctil, almacena las informaciones sensoriales específicas del tacto. En cierto sentido, el cuerpo recuerda. Y esta es parte también de la sabiduría del cuerpo, del saber del cuerpo mismo. Aunque no se reduce esta última a la primera. Es decir, la sabiduría no se reduce a la memoria. La sabiduría puede ser memoriosa o puede no serlo. Las mujeres organizadas y las feministas confían en estas memorias sabias o memorias sin más para sostener sus demandas de justicia. Por ejemplo, el caso del acoso, el caso de esta violencia al que hacía referencia Ana Guzmán hace un momento y el resto de las compañeras las madres de desaparecidas y desaparecidos, las organizaciones en defensa del respeto a la salud sexual y reproductiva, los colectivos de los, eh, a través de los cuales las mujeres aprenden una economía del cuidado de lo viviente y del mundo de la vida, los grupos de acompañamiento en procuración del libre albedrío en relación con el uso del cuerpo femenino o feminizado entre otros muchos más que continúan proliferando en nuestro país ponen de manifiesto esta sabiduría que va acompañada de una memoria del cuerpo, no solo memoria de las violencias del tipo eh, que sea que las mujeres sufran, sino también de la memoria de lo que han logrado estando juntas estas organizaciones para visibilizarlas. Para impedirlas y poder generar una experiencia otra del mundo libre por parte de las mujeres. Quiero argumentar que el trabajo de todas esas comunidades que hace un momento comenté implica saberes, implica saber hacer o quehaceres técnicos, además de esta cierta dosis de memoria. Recordemos también que la memoria puede ser entendida también. Como una cierta tecnología, sobre todo es una tecnología muy antigua, ancestral, si quieren ustedes, pero también podríamos pensar en la memoria si la relacionamos con las TICs, con eh, lo que serían las tecnologías de la información y de la comunicación, y ahí podríamos ver que estos quehaceres y estos saberes-haceres de la memoria pertenecen, sin duda, también al mundo de lo tech. Se trata de saberes y haceres en el terreno individual como en el terreno colectivo, tanto el saber como la memoria son, en principio, agenciamientos técnicos, son agenciamientos estratégicos y tácticos de fomento de experiencias otras de vida para posibles futuros progresistas y más justos para las mujeres. Las sensaciones táctiles, kinestésicas, es decir, aquellas que tienen que ver con las posiciones del cuerpo, las gestuales, las térmicas, se trabajan hoy en día en las artes contemporáneas, en los performances, por ejemplo, eh, el de las tesis que comentaba Erika hace un momento, en las experiencias escénicas de danza y de teatro, en las experiencias musicales, además de eh, en ingeniería para desarrollar, por ejemplo, nuevos juegos de video este, y nuevos juegos de carácter técnico que sin duda en, en un futuro muy cercano van a entrar al mercado. Así, también tienen este otro lado que no nos interesa tanto por su dependencia a las reglas del mercado capitalista. Pues bien, eh, nosotros proponemos para debatir con todas ustedes la noción de tactilidad, no como una facultad de los seres vivos, animales y vegetales, algo que tiene que ver con su identidad. Sino entendiendo más bien esta tactilidad como una condición, una fuerza o posibilidad entrenable, repetible y, en este sentido, infinita, inmutable, abierta a innumerables posibilidades. Es una condición de la experiencia, más no una función de la piel, lo que quiere decir que puede mutar conduciéndose hacia otros propósitos no previstos, pero pródigos en aventuras feministas autónomas. Así, en sentido físico más que social, eh, la enervación de los brillos de la piel en el animal humano no es exclusivamente el resultado de un estímulo exterior, pues acontece motivada por la memoria o el recuerdo, que no toca estrictamente la piel, sino que se desliza del oído, pasa al gusto, al olfato y suele aterrizar atenazando el corazón o el estómago, risones, de la carcajada o por qué no el escalofrío. La tactilidad no pertenece en exclusiva al objeto y por tanto al estímulo, tampoco pertenece exclusivamente al sujeto, a la gente, como decíamos, no es una facultad o una determinación biológica funcional, pertenece más bien al acontecimiento imprevisible imprevisible, inesperado, insólito, que modifica la experiencia y la subjetividad, el orden o registra, carrea la repetición y con ella la fuerza iterable del cambio, de la posibilidad de un futuro eh, determinable en las relaciones humanas con los vivientes, consigo mismos y con las relaciones y objetos o cosas. Perdón. Eh, la posibilidad de un futuro no determinable en las relaciones humanas, es decir, no prescrito, no una condena que ya tendríamos en el, en el tratamiento de nuestros cuerpos, sino abierto justamente al cambio progresista. De la tactilidad, recordemos, se deriva el tacto amoroso, el cuidado, la reducción del dolor, el fin de la nostalgia infructuosa y los estados tristes de recordación un apretón de manos, una caricia, o bien todo lo contrario, un golpe, una cachetada, un golpe propinado por el puño cerrado, un toque lascivo no permitido, dado subrepticiamente, casi escondidas en el transporte público, en la calle, en el trabajo. Todo ello pertenece al tacto, de ahí la importancia para las mujeres y para el pensamiento feminista, para la tecnología feminista del cambio, que pensemos con cuidado en el tacto. No solo para pensar el cuerpo, sino para pensar en la tactilidad misma, que es una de las condiciones de lo corporal, pero no es la única. Es interesante que las feministas táctiles eh, y sobre o frente a la tactilidad para suprimir y disuadir del acoso y de la violencia puedan desarrollarse, así como aquellas que a través del juego, a través de la danza, el canto y la música, el simple estar juntas, nos devuelve el derecho a utilizar los espacios públicos libremente, sin miedo, de manera aventurera y productiva. Otras, por ejemplo, de manera productiva me refería yo a formas de trueque distinto, pero también de arte callejero, o de activismo que se pone en marcha tanto en las artes performativas contemporáneas como en las políticas táctiles las tecnologías se refieren como hemos insistido a estas formas de saber hacer de que haceres que tienden a repetirse y por ello mismo a establecerse y una vez establecidas se autonomizan pero esto no quita que a la vez la repetición no es ajena o no sea ajena al golpe de azar a la contingencia al acontecimiento y a la posibilidad de mutar y hacer un futuro distinto. En este caso, eh, son las tecnologías de las mujeres compartidas y transmitidas entre ellas, aprendidas y modificadas entre ellas, pero de aplicación universal, las que nos dan un ejemplo de estas eh, tecnologías. Implica relación con el mundo de la vida, con el mundo de los vivientes, de ida y de vuelta de los vivientes hacia nosotras, de nosotras hacia los vivientes, de no, donde no existe el sujeto que gobierna voluntariamente el acto táctil. Hay agenciamientos, pero no un sujeto de gobierno, ni del sentino, ni del sentido, ni de la práctica misma de la tactilidad. Así pues, la tactilidad es una experiencia más que un acto o una mera función. Y si le creemos a Derrida o a Judith Butler, que retoma de él la idea de espectralidad, de saber hacer espectral, pensaríamos que también en la tactilidad, en tanto una experiencia, confluye la posibilidad de autonomizar esa tactilidad, de idealizarlo, es decir, de pensarlo en relación con tecnologías no del contacto directo, como hacían referencia mis compañeras hace un momento, sino a través de tecnologías digitales. Y por supuesto también la espectralidad se refiere a la posibilidad del automatismo, una repetición automatizada, pero a la vez, como decía yo hace un momento, abierta a la posibilidad de un golpe de suerte, es decir, un golpe de cambio. Entonces, para terminar, debemos abandonar la idea recurriente y acrítica de que los sentidos, incluyendo al tacto, están hechos exclusivamente para tal o cual cosa. Se trataría en el último caso de estar hechos para de una especie de condena teleológica. Estaríamos condenados únicamente a entender nuestro cuerpo de una manera funcionalista y, por lo tanto, de una manera instrumental. El feminismo, por suerte, el pensamiento feminista contemporáneo que ha ganado fuerza epistémica de conocimiento lo, una de las primeras cosas que ha hecho como gesto cognoscitivo es abandonar el funcionalismo ponerlo en cuestión ponerlo en crisis abriendo a la posibilidad del cambio y de la aparición de experiencias otras de lo humano donde los seres las cosas las relaciones y los procesos dejen de tener una función única y se abran a otras experiencias me quedo con me quedo en esto ya muchas gracias Gracias a ti, Ana María. Pues sí, pues espléndidas todas las intervenciones eh, complejas. Creo que es la primera de varios talleres que vamos a tener alrededor de estos temas. Eh, pues en principio hay, hay varias intervenciones desde el Facebook, eh, pero me gustaría darle la palabra a alguien que esté aquí en la sala del Zoom, que quiera intervenir o que quiera preguntar algo. Eh, había escrito de Zacatecas Yolanda Correa. No sé si quieres, Yolanda, prender tu micrófono y hacer alguna intervención. Bueno, ¿sí? ¿Sí me escuchas? Escuchamos. Sí. ¿Sí? No prendo una disculpa, no prendo la cámara porque ando en haciendo labores de casa. <laughs> Pero me parece muy interesante todo lo que han abordado aquí, súper interesante, más que nada porque pues somos mujeres y debemos de estar hombro con hombro pues las mujeres de una forma sororaria, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante todo lo que se ha abordado aquí en en este taller y para mí me parecen todas ustedes mmm, excelentes mujeres con excelentes conocimientos y, y aprendo mucho de ustedes. Día con día las sigo, las sigo y, y, y este, estos talleres que han estado durante todo este mes me han parecido mucho, muy interesantes y han nutrido, me han nutrido mucho. Les agradezco a todas por sus excelentes conocimientos y, y pues sigan así aportándonos día con día, porque cada vez uh, aprendemos más. ¿Para qué? Para nosotros, yo como mujer, bajarlo a mi entorno ¿no? y, y hablar con... con... Pues con todas las mujeres que estén a mi alrededor. Yo aquí en Zacatecas trabajo para gobierno del estado, trabajo en, en el Instituto Cabis. Ahí atiendo, soy abogada. Atiendo a mujeres uh, violentadas, donde ahí trato, pues, primeramente darles contención y postor, posteriormente empoderarlas. Aparte de, de apoyarlas jurídicamente, pues, empoderarlas de alguna forma y, y decirles que no están solas, que somos muchas las mujeres que estamos luchando hombro con hombro. Les agradezco infinitamente. Dios las bendiga a todas. Gracias Yolanda por haber seguido estos talleres y bueno aprovecho para quienes nos están siguiendo decirles que pueden descargar eh, los anteriores. El primero, como lo dijimos al principio, fue Cuerpos en Resistencia y Tecnologías de la Solidaridad. Lo pueden descargar. El segundo, ya entramos más en, en qué estamos entendiendo por feminismos tecnológicos. El tercero, uso de las redes sociales por los activismos feministas. El cuarto, el del mes pasado, tecnologías de la palabra y de los cuerpos. Y ahora ya centrarnos en, en, en tactilidad y tecnologías feministas. Eh, no sé si alguien más quiere tomar la palabra aquí del Zoom. Sí. Si no... Lourdes, Astrid tiene levantada su mano y luego Laura. Ah, perfecto. Te escuchamos, Astrid. Hola, bueno, buenas tardes. Eh, gracias por sus textos, la verdad, me abrieron la cabeza bastante. Este tengo dos preguntas. La primera es, pues, un poco más dirigida por la intervención de Emma, o sea, dirigida a Emma por su intervención, y la segunda ya es como más general, o sea, para quien guste contestarla. Eh, mencionaste, Emma, esto de que el cuerpo de cada una no basta para que sea político, sino que se necesita la colectividad. Y mi pregunta un poco más va como, ¿cómo es que el cuerpo se politiza? O desde tu perspectiva, ¿cómo es que el cuerpo se politiza, el cuerpo se politiza solo en la colectividad? Me hizo pensar un poco en, en esto que hace Lebretón en la antropología del cuerpo cuando distingue una cosmovisión eh, clásica, donde dice que, los, que no hay una identidad individual, sino que todos los elementos del universo, todos los elementos que conforman el universo conforman a los individuos, a los animales, a las plantas, entonces no hay esta distinción entre una persona y otra, sino que todos forman parte de una misma, pues un mismo espacio, no, de un mismo, de un, proceden del mismo lugar. Se refiere un poco a las civilizaciones antiguas. Me, esto que comentas me recordó un poco a eso. Y en ese sentido, pues hago mi pregunta, ¿no? ¿Cómo es que el cuerpo se politiza solo en la colectividad? La segunda pregunta, que ya es más general, es cómo las tecnologías pueden oponerse a la, cor, a la corporalidad. Esto que estamos viendo del tacto, cómo las tecnologías podrían imposibilitar esta apertura al cambio a través del tacto y esta contingencia a través del del tacto, por ejemplo. Gracias. Gracias Astrid. Eh, Emma, ¿quieres contestar? Um, sí. Um, pues sí, justo estaba pensando que, que digamos como 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 lo que quería poner en evidencia en el, en el texto es que ese cuerpo no se agotaba, digamos como en esta presentación, esta organización del organismo particular, entonces como que cuando estamos pensando políticamente las maneras de organizarnos no son no es suficiente como pensar solamente lo que atraviesa el cuerpo particular, sino sino que es necesario como ponerlo en diálogo y un poco pienso también, o sea, como todas estas eh, como todas estas reflexiones que han salido desde los feminismos decoloniales en donde justo como que la mayor crítica a los feminismos hegemónicos ha sido la, la idea de el, como la importancia del cuerpo eh, sexuado generizado y, y justo como ahí se digamos como hay, hay hay sí concepciones mucho más amplias que se ponen en juego cuando cuando tratamos de pensar eso político en, en articulación, ¿no? Y, y más desde estas posturas que, eh, que apuestan por la cuestión de la experiencia, ¿no? Y, y al menos en mi caso, eh, en mi caso particular, ha, ha sucedido que las veces que he, he tratado de, de articularme en alianza con otras compañeras, como que justo hacemos esto, ¿no? Como de, como de darle demasiada preeminencia a nuestra experiencia particular para desde ahí... Eh, digamos, como, como enunciarnos. Y digo, eso es imposible no hacerlo, pero, y no, no diría que, es, que, no, que no es algo que habríamos, habría que hacer, pero eh, un poco la idea es seguir como esta línea de, de la experiencia en colectiva, pues, ¿no? O sea, como de compartir, como de, como de esas cosas en donde, en donde sí, el, eh, el cuerpo importa. Por eso decía lo de la ansiedad. O sea, yo como una persona muy ansiosa que soy, um, pienso que, que mi cuerpo irrumpe todo el tiempo. ¿No? Pero, pero también a partir de ahí reconozco eh, como la posibilidad de, de sentir con las otras y de pensar con las otras y de hacer historia con las otras y tal. Entonces, creo que en eso estaba pensando y también porque la cuestión de lo técnico, digamos, como que, como que viene de una concepción que no está, digamos, que está discutiendo la manera en la que se conforma lo técnico que no es solamente a partir de, 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 los, de los usos de las ciertas herramientas, ¿no? Como otra vez del, del uso particular con ciertas herramientas, con ciertos objetos, sino de esa, um, sí, como de ese, como esa génesis que, que también es, es digamos, es colectiva en algún sentido, bueno, pero eso ya es como un poco más, más, eh, sí, no sé, <laughs> como que ya se va por otro lado, pero trataba de pensar en eso, pues, ¿no? O sea, como... Cómo hacer analogía entre la manera en la que hacemos alianza con, los, con las otras y, y cómo eso eh, podemos, podemos pensarlo con, en relación con cómo, cómo intervenimos técnicamente el mundo, por decirlo de un modo, ¿no? Mm, y ya. Y lo otro creo que era para, para las demás compañeras, así que dejaré que alguien más responda. ¿Quién responde la otra pregunta de Astrid? Yo quisiera preguntarle a la misma Astrid si no me aclara un poco la, la pregunta. Tú es que tomé nota de tu pregunta y según yo estabas eh, haciendo referencia a tecnologías que se oponen al cambio de las mujeres y cómo enfrentamos las mujeres ese tipo de tecnologías. ¿Está bien? ¿Entendí bien tu pregunta? Eh, en, o sea, en parte porque utilicé un, la palabra corporalidad. O sea, porque qué tanto las tecnologías que se utilizan para la emancipación o para tejer cuerpos colectivos, por ejemplo, las redes sociales, a la vez podrían separarnos de nuestros propios cuerpos físicos, ¿no? Porque mencionaban esto de que el, los límites del cuerpo parecen desdibujarse cuando entramos al ámbito digital. ¿Pero qué pasa con las propias limitaciones del propio cuerpo físico? ¿En ¿no? las enfermedades, la ansiedad, algún padecimiento? Eh, ¿Cómo las tecnologías pueden ser esta como doble cara de la moneda? No? Tu pregunta es muy buena porque señala justamente el carácter paradójico cuando uno piensa sobre estos temas. Al pensar el tacto como una manera de, de ir definiendo los ámbitos de lo corporal, y de ahí la, la noción de tactilidad, nos estamos acercando a esa eh, situación que es claramente paradójica. Tenemos por una parte la posibilidad de un cambio enriquecedor, progresista, y por otra parte tenemos lo contrario. Y esto sucede, yo creo, que en, en todo el ámbito de lo contemporáneo. En la medida que algunas de las tecnologías, sobre todo de estas tecnologías, vamos a llamarle funcionalistas, instrumentales, que de hecho form forman parte de una estructura de capitalismo global regida por leyes del mercado, es indudable que estas tecnologías estarán causando en los mismos cuerpos que tratan de liberarse o independizarse a partir de estas tecnologías, algunas situaciones paradójicas donde creemos que nos estamos liberando aparecen otras cuestiones. En el caso de las tecnologías de la información y de la comunicación, y creo que Ana Guzmán ya se refería a esto en su texto, el hecho de que nos abramos a pantallas nos estamos abriendo también al acoso vía las redes sociales. O tú misma, Astrid, que hablaste de las redes sociales. Y como esto abrió otras tecnologías por ejemplo, todo lo que podríamos eh, llamarle la biotecnica o la biotecnología, donde el manejo de los cuerpos tiene situaciones súper positivas, como en el caso de las vacunas en la actualidad, en el caso de la pandemia, ¿sí? pero por otro lado, esos mismos manejos biotecnológicos que hacen posible, por ejemplo, que ya no sean las mujeres las que conciban directamente y lleven a sus propios hijos en el vientre, sino que hay otras formas que ya quizá no pudiéramos ni siquiera llamarle de concepción, pero que tiene que ver con, el, con un manejo eh, genético a la que, al, al cual nos está llevando el progreso o el desarrollo de ciertas eh, tecnologías eh, o biotecnologías, también nos abre a un espacio altamente paradójico donde lo que creíamos que podía ser una ganancia para la autonomización de las mujeres, sus cuerpos, pero también su subjetividad, de pronto se vuelve un problema y se vuelve un problema jurídico y se vuelve un problema en relación con la propiedad, ¿no es cierto? Y con, el, con, el, eh, con lo que podríamos llamar la, los, eh, los encuentros entre lo privado y lo público pero creo que lo más importante de lo que estás diciendo es que nos abramos a la posibilidad de pensar paradójicamente estos asuntos. O sea, el cuerpo no es algo sencillo, no no estamos hablando de una identidad o de una entidad determinada, estamos hablando de procesos y donde hay procesos, hay también tecnología y tácticas, hay también experiencia y lo importante es ganar que las mujeres aprendamos a ganar de la experiencia de las otras. Un poco lo que te decía Emma, ¿no? De la experiencia colectiva. Ahí aprendemos, no estás sola. Tú no transformas tu realidad sola. No sales a la calle y decides volverte una nueva mujer. Lo haces en relación con las demás, ¿no es cierto? Y en relación con la experiencia de las demás. Y bueno, hay que asumir que la experiencia no es absolutamente liberadora porque también resulta paradójica, ¿no? Lo que en un momento incluso considerábamos muy liberador y progresista en otro momento. O en otro país, en otra nación, en otro territorio puede resultar contraproducente, pensando únicamente en nuestro país o en América Latina, donde lo que funciona en el espacio urbano, en el territorio urbano, puede no funcionar en el espacio comunitario eh, regional indígena. Y puede ser contraproducente. Entonces, estar abiertas a la paradoja es muy bueno. Laura hola buenas tardes a todas es la primera vez que tengo contacto con ustedes estoy gratamente sorprendida eh, en lo personal escuchar este tipo de temas eh, me transforma el pensamiento de una manera muy muy interesante y sobre todo ver que ustedes están dejando sobre la mesa una visión con contenido más que elevado inteligente y estas diversas Inteligencias que hoy me encuentro en este momento me permiten eh, ver la transversabilidad no solamente de idea y contenido, sino también la evolución en la que nos estamos enfrentando y a la que no todas hoy en día, todas como mujeres en general, eh, tenemos acceso. Eh, en lo personal, me gustaría que hubiese más eh, difusión, sinceramente, de ese tipo de, de contenidos tan importantes, tan elevados y bueno. Aquí yo me quedo con varias eh, anotaciones de lo que he escuchado, y particularmente pienso que el cuerpo entonces pasa de su evolución o de su transformación de un instrumento funcional a un elemento como proceso de transición, es decir, va más allá de las actuales eh, concepciones que se tienen. En consecuencia, aquí yo me quedo con una pregunta este y no sé si entendí adecuadamente las exposiciones que el cuerpo como elemento de cambio es solamente en el aspecto socioeconómico cultural o es un, una herramienta de lucha en las actuales visiones que hoy yo me estoy imponiendo gracias y saludo a todas desde veracruz eh, y bueno encantada de escuchar este tema Gracias Laura por lo que nos dices y por tu pregunta y pues es la idea que tenemos desde hace cuatro años este tipo de talleres que llevamos aquí en el Museo de la Mujer y que son descargables totalmente accesibles no a poderlos estar este visitando y revisitando se queda grabado todo esto eh, no sé quién quiere eh, intervenir a lo que pregunta Laura Adelante, Erika. Rápidamente, muchas gracias, Laura. Eh, el, eh, hemos querido pensar el cuerpo en distintas sesiones, en distintas discusiones, eh, en primer lugar no como algo acabado, no como algo anterior ¿no? a las experiencias y a las experiencias políticas también y a las experiencias de lucha, sino como... Eso que se va construyendo a partir de las distintas relaciones, ¿no? Y se va construyendo los cuerpos, los cuerpos individuales, los cuerpos situados, siempre situados social, políticamente, eh, se van construyendo respecto de ciertas interpretaciones de estos cuerpos, ¿no? Entonces habría las interpretaciones a las que nos conduce todo el sistema eh, androcéntrico y capitalista, ¿no? Este, heteronormadas, etcétera, de ser hombre y de ser mujer para lo que nos compete aquí, ¿no? Y después habría otras tantas interpretaciones de los cuerpos. Hemos querido también no reducir los cuerpos a los cuerpos individuales, a los cuerpos de las mujeres o a los cuerpos de los hombres o a los cuerpos de los vivientes no humanos, justamente por las relaciones de poder, de dominación y de exclusión que se producen entre estos cuerpos así entendidos. Además... Porque los cuerpos individuales, así entendidos, sujetos a estas relaciones de dominación, eh, no tienen prácticamente posibilidad de salir de estas relaciones solos, ¿no? Los cuerpos solos. De tal manera que sí, los cuerpos se pueden pensar como, como más que herramientas o instrumentos, como el lugar o la sede de las luchas, eh, cuando pensamos en los cuerpos, cuando actúan colectivamente. Y no necesariamente solo los cuerpos humanos, solo los cuerpos de las mujeres, aunque también, ¿no? Hay movimientos específicos de mujeres, eh, pero también hay otras relaciones entre los cuerpos no humanos, los cuerpos animales o de eso que consideramos animal muy injustamente, ¿no? Porque es todo aquello viviente que no es humano. Eh, entonces, que reducimos a no ser humano o los cuerpos. No vivientes también, como el agua, ¿no? Entonces hay otras maneras de pensar estas relaciones entre los cuerpos que hacen justicia, que respetan o que consideran la dignidad, vamos a decir, de todos los otros cuerpos, ¿no? Entonces sería así, los cuerpos pueden ser la sede de la lucha, así entendidos, y la sede de la resistencia. Y no sé si alguien quisiera agregar algo. Gracias, Erika. Eh, voy a leer, hay algunas intervenciones también en Facebook. Bueno, ¿alguien quiere eh, complementar la respuesta de Erika? Ana María Circe. Muy, Emma. muy rápidamente, simplemente es reforzar o subrayar lo que dijo Erika. Los cuerpos juntos, al igual que los cuerpos individuales, son campos de lucha hoy para las mujeres. Y las tecnologías que permitan el entrecruzamiento de cuerpos, el hecho de potenciar los cuerpos juntos, es tan importante en términos políticos como en términos individuales. Si la palabra empoderamiento fuera una palabra que, que podríamos eh, apropiar o nos podríamos apropiar de ella, Enriqueciéndola sería en este sentido que el trabajo colectivo, este entre de los cuerpos, esta, esta participación en este campo de lucha colectiva de las mujeres, lo que hace es enriquecer o empoderar también las relaciones de cada mujer individual consigo misma, con su historia, con su memoria, con su posibilidad de futuro. Y en este sentido, no conviene que opongamos lo que sería la instancia eh, individual de la instancia colectiva. Hasta ahí. Aquí en la sala del Zoom, eh, Merichel Calderón, no sé si quieres participar. Eh, y Carmen dice: Aunque había escuchado del feminismo antiespecista, no me había quedado clara la conexión hasta ahora que lo pienso desde nuestros cuerpos. Muchas gracias. No sé si quiere intervenir alguna de ustedes, Carmen o Merichel. O leemos. Sí, gracias. ¿Sí? Okay. Estoy en un laboratorio de arte y género con Lorena Wolfer y justo el primer la primera clase es Cuerpo adentro. Entonces, ahorita de lo que estaban comentando me hizo reflexionar algo que comentaba con un compañero filósofo marxista, Ricardo Mendivi. Con él andaba, estábamos diciendo, bueno, que sus alumnas le dicen que ellas se liberan presentando sus imágenes desnudas en el OnlyFans, ¿no? Y haciendo páginas de, del tema, pues, pornografía amateur. Entonces él les reclamaba, les decía, oigan, pero este tipo de empoderamiento no está facilitando precisamente el ver a las mujeres como un objeto. Y luego nos preguntábamos, bueno, eh, ponle que se legalizara el trabajo sexual, y por esta onda de lo táctil, igual soy muy básica porque soy abogada, pero así lo estoy pensando, ¿no? Eh, el, la cuestión es, por ejemplo, ¿cómo vas a meter a un interventor de la Secretaría del Trabajo eh, con una trabajadora sexual para ver si se siente o no violada, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer, en este caso de los OnlyFans, cuando muchas feministas, jóvenes principalmente, y con cuerpos pues no racializados, ¿no? Son morras por lo general blanquitas y con todo este rollo de presentarse como sensuales, están facilitando que los tratantes las hagan targets, están facilitando este tipo de situaciones, pero ellas en su afán de empoderarse. ¿No será que tal vez eh, estas tecnologías emancipatorias también están facilitándole el trabajo a la delincuencia organizada y a las redes de trata? Digo, yo sé que tal vez de lo táctil ustedes van más en otro, en otro rollo, pero a mí me hace recordar eso y me hace recordar el laboratorio de Lorena Wolf donde muchas performanceras antes, ¿no? Se cortaban la piel y todo ese rollo y sí estuvimos de acuerdo varias en que pues ahorita eso era, era un momento para visibilizar, pero ahorita yo creo que ya estamos en un momento de exigibilidad, ¿no? Inclusive lo digo a veces en, en reuniones con candidatos de aquí porque va a haber elecciones en Baja California que queremos ver sangre queremos ver rodar cabezas pero de funcionarios corruptos no entonces digo ahí, ahí, ahí se las dejo no porque ustedes bien saben por años que tengo en el seminario que tengo la cabeza me he echa bolas pero de pronto sale algo por ahí y ahí lo dejo gracias Merichel. pues qué gusto que estés aquí desde Baja California que esté Carmen de Veracruz eh, de Zacatecas eh, quién quiere contestar la pregunta de Merichel Bueno, yo me perdí una parte porque mi internet se fue un rato pero creo que agarré el último pedazo eh, creo que tienes razón en tanto que, um, que hay que reconocer que hay toda esta dimensión de violencia y que no todo es empoderamiento y libertad sexual, etcétera, pero por otro lado me parece problemática la postura en la que una dice es que si te expones físicamente, entonces eh, te expones a ser secuestrada a todo lo que mencionaste, porque sería en el caso eh, de, digamos, las, las tecnologías de la calle, es decir, cuando estamos en la calle sería lo mismo, sería pensar esta, esta idea de culpa, de que porque nos pusimos X ropa, porque salimos a esta hora, porque hicimos esto, es que fuimos violentadas. Entonces creo que... Aunque sí es cierto que estos espacios también abren ciertas formas de violencia que son específicas de esas, de esas tecnologías, por ejemplo, en este caso, que una pueda ser encontrada más fácilmente o que tu imagen pueda ser compartida, etcétera, pues creo que también hay que ver el otro componente en el que no podemos culpar a, pues, nuestra presencia, digamos, de que, de que esto suceda. Entonces, claro, habría que tener herramientas para defendernos, defendernos cuando, cuando pasa. Pero, pero creo que en principio la estrategia no sería entonces la de simplemente dejar los espacios, porque sería lo mismo que exigirnoslo en, el, en la forma análoga, digamos, ¿no? Que decir, bueno, entonces dejamos de habitar el espacio público porque, porque estar ahí, solo por estar ahí, eh, estás arriesgando tu cuerpo, ¿no? Entonces, sí si veo lo que dices, como que ahí eh, se potencian ciertas cosas, ciertas, ciertas formas en que podemos ser violentadas. Pero igualmente esas potencialidades están ahí cuando no estamos en el espacio digital. ¿no? Ah, yo, yo solo para contribuir a la respuesta, o sea, y justo como que también pienso que, que por eso es importante eh, reconocer las demandas de las trabajadoras sexuales en, en términos de qué es lo que ellas necesitan, digamos, como, o qué es lo que ellas reconocen como herramientas de... De, de empoderamiento, en donde la discusión no es si tal o cual tiene, está empoderada, pues, ¿no? sino, sino más bien de qué forma eh, configuramos redes de eh, como de seguridad en muchos términos, pues, ¿no? O sea, como que creo que retomando el tema de lo que decían eh, Erika y Ana María justo porque porque la oposición aparente entre individuo y colectividad es eso es solo aparente pues como que los mecanismos para no desaparecer serían reaparecer articuladas no eh, y entonces habría que, que pensar de qué manera articulamos esas esas alianzas para que no sea tan fácil solamente borrar o minimizar ciertos eh, ciertas sí ciertos usos ciertas necesidades ciertas tal no porque al final pues sí, ¿no? O sea, como potencialmente en un sistema en el que todo puede ser mercancía, pues sí, nuestros cuerpos también pueden ser mercancías, pero nuestra imagen en general tampoco está exenta, ni siquiera aquí, pues de, de algo, y menos ahora que estamos en esta como nueva normalidad en donde nuestra presencia solamente es en línea, ¿no? Um, pero bueno, como solo colaborando a ello. ¿Alguien más quiere, quiere reforzar esto? Pues yo lo que entendí es que entonces los bares donde están los tratantes hay que llenarlos de trabajadoras sexuales empoderadas, ¿no? O sea, esa sería la idea. Creo que es parte de... Del, del pensar desde la paradoja, ¿no? De lo que decía Ana María hace un rato, de, de estar eh, yendo de un lado a otro, yo nada más agregaría, pues que estas nuevas regulaciones por, eh, en contra de la, de, la, de, de delitos eh, de la intimidad sexual, por ejemplo, creo que hemos ido avanzando en la deliberación parlamentaria, por lo menos... Eh, eh, explicitando de otras maneras estas cuestiones, en, por lo menos en la deliberación parlamentaria, ¿no? A lo mejor habría que, que también trabajar para allegar documentos que tengan otro tipo de reflexiones a nuestros representantes. No sé si eso contribuye a, a lo que estás poniendo sobre la mesa, Merichel. Pues no, la verdad, no me, no me soluciona nada, pero pues sí me sirve para reflexionar. Porque como me gusta llevar las cosas a la política pública, ya ven que yo estoy bien mal, entonces pues eso. Ana María, ¿quieres intervenir? Sí, algo, es una contribución mínima, pero hay tantos espacios que las mujeres tenemos que ir ganando poco a poco, espacios para poderlos ir modificando según nuestras nuevas necesidades que suponer que por eso nos vamos a ir a meter a la boca del lobo es decir eh, nos avisan que hay un bar de, donde se lleva a cabo estos, estas negociaciones de trata y nos vamos a ir todas ahí para hacer algo ahí me parece que hay espacios múltiples que hay espacios variados tanto en redes sociales como en otros espacios físicos donde es importante que ganemos el espacio, ganemos la palabra y que en este momento y, y pensando un poco en el activismo de las mujeres y en el activismo feminista, hay diversos frentes donde las mujeres están participando. Y esto tomando en cuenta que cualquier participación es riesgosa. Creo que nadie niega el hecho de que las mujeres solas o acompañadas, es decir, organizadas o solas, nos estamos exponiendo, pero de todas maneras se expone uno, pero uno mide los riesgos, ¿no es cierto? No se trata de lanzarse otra vez a la boca del cañón, ¿no? En función de que tenemos que empoderarnos, creo que no va por ahí. De ahí la necesidad de construir juntas tácticas y estrategias de lucha, porque lo que está en juego es ganar algo en contra de lo que hemos padecido hasta ahora y no eh, exponernos para seguir eh, volviéndonos mártires del, del mundo sometido de las mujeres. Entonces, la cuestión, y esto haciendo referencia a tu, última, a, a tu último caso de, de irte hasta el extremo diciendo, pues entonces vayamos a los bares donde se lleva a cabo la trata, que me parece que no, no, va, no va por ahí, ¿no? Yo creo que, que las mujeres sabemos muy bien dónde incidir. Las mujeres organizadas sabemos muy bien dónde la incidencia es necesaria. Por ejemplo, en las universidades, como hemos vivido de, eh, de, desde el último año o un poco más, desde finales del, del 2019, ¿no es cierto? Ahí hay que dar la lucha. Y creo que es uno de los frentes importantes de los cuales hay que seguir hablando, ¿no? Como eh, las mujeres organizadas tienen que dar ahí la lucha, la lucha de todos los días frente al acoso de sus maestros, ¿no? Por ejemplo. Sí, donde hay relaciones jerárquicas, ¿no? Estas estrategias de incidencia desde una lógica de cuidados, eh, desde la comunidad, el acompañamiento, parte de lo que ya habían expuesto. Ustedes, hay, hay aquí otro comentario de Astrid, dice, hay que ser feministas estratégicamente, saber cuándo y dónde ponernos para luchar y que se obtengan resultados significativos. Amir García dice, no confundir prostitución voluntaria con trata, el derecho podría definir bien estos conceptos. Eh, me gustaría también leer de algunas intervenciones de quienes nos están siguiendo en el Facebook. Bueno, hay muchas felicitaciones y comentarios y agradecimientos de la discusión del día de hoy. Ana Cristina Hernández Lira, este Rafael Arbizu, que celebran esta, pues esta conversación, el que se esté poniendo en juego la tactilidad con, con las eh, tecnologías feministas. Preguntan que si es lo mismo políticas feministas en los cuerpos que tecnologías feministas. Eh, me imagino que están relacionándolo con el, la discusión que tuvimos con el seminario este, Figuras del Discurso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Este, eh, Ana Cristina Hernández Lira dice, necesitamos una evolución y que la información sea un gran paso y luego viene la incidencia. Y Rafael Arbizu dice, celebro las intervenciones de las ponentes y el espacio que aquí se abre en el Museo de la Mujer. Y dice, quiero hacer dos preguntas. Una, parece que el abordaje de los temas referentes a la corporalidad, la tactilidad y la intersubjetividad desde esta perspectiva no hegemónica se da en el campo exclusivamente filosófico, que a él le da esa impresión. Y pregunta: ¿Cómo están abordando estos temas las ciencias desde esta parcelada y a, desde esta parcelaria y abordaje parcelado de la realidad que ha constituido nuestro modelo económico-político? Y en ese sentido que, que da notas funcionalistas tan oriundo del modelo capitalista, ¿cuál es el horizonte académico que podría considerarse paradójico, con y contra la academia? en tanto que se maneja el pensamiento con conceptos que no alcanzan a tocar ese mundo físico particular de la realidad cotidiana en relación con la manifestación, ya sea real o virtual, de los movimientos sociales feministas que no han alcanzado a ser traducidos a las estructuras de pensamiento para engranar un cambio en la opinión pública como vía de gobierno en esta situación de democracia asociada en su nivel político al capitalismo y Luz Cecilia eh, me eh, habla eh, le, se refiere a Merichel y dice que sus ideas son ideas con valor eh, por el contexto en el que ella trabaja que reflexiona con conocimiento de causa en el ámbito de lo político y lo jurídico eh, que, que que si es un tema de cosificación eh, y que las mismas mujeres fomentan esa cosificación, que como de sujetar todo eso de manera colectiva en el imaginario simbólico. Y Cha Camacho dice, tal vez pensar también en que el tema no es la tecnología para el empoderamiento de las mujeres desde la apropiación de, de los cuerpos, sino reflexionar desde dónde se está partiendo para pensar el empoderamiento. Considero que las trabajadoras sexuales están en lucha de condiciones mínimas de seguridad. Sin embargo, si hablamos de empoderamiento y apropiación de sus cuerpos, tendríamos que poner en tela de juicio el mercado, la mercantilización de los cuerpos, el sistema de acumulación capitalista que todo lo hace mercancía y al patriarcado por dar las condiciones de posibilidad que el cuerpo de la mujer para del cuerpo de la mujer para su explotación. Y bueno, creo que son muchas preguntas que la dinámica que hemos tenido es, si no se alcanzan a contestar ahorita en el tiempo que nos da el museo, nos las llevamos y se contestan y se problematizan en la próxima sesión eh, del mes de abril. Entonces, eh, ¿quién quiere empezar por, por estas preguntas que nos hacen? quién se anima a, a tomar la palabra y bueno, y que tiene mucho que ver también con, con el 8 de marzo, ¿no? Y lo, su, lo sucedido en varias entidades federativas, pero sobre todo aquí en la Ciudad de México. Yo quisiera decir algo. A ver. Adelante. Eh, no sé si voy a poder responder alguna de las cuestiones porque parte... Al menos una de ellas es muy, muy amplia, pero lo que sí veo es una, eh, que es justificada, ¿no? eh, una eh, y reiteración en relacionar las tecnologías con eh, el aparato capitalista. Entonces, que se sigue eh, pensando siempre desde la lógica del capital y cómo la lógica del capital ha. Retomado las tecnologías, tecnologías pensando eh, de manera amplia, como que aquí se, se han planteado. Pero también una de las cosas que se ha intentado hacer en las diferentes charlas eh, del seminario, en estos diferentes talleres, es tratar de romper o de separar eh, esta, esta ligazón de que la tecnología no solo se vea instrumentalmente y que sí es necesario pensar los efectos del capitalismo, eh, que el capitalismo y que la apropiación capitalista tiene sobre ellas, pero que también es necesario pensar, pensarlas eh, de manera singular y que es en este pensamiento de lo singular en donde podemos acercarnos a su capacidad o a su potencialidad política porque si no, me parece que eh, estamos, quedamos como entrampados, que lo primero que surge es eh, la idea de que no hay posibilidad ¿no? De, de, de utilizar eh, las tecnologías de otra manera y se cuarta esto que nos hemos, nosotros hemos eh, llamado como su capacidad de invención. Eh, pensaba desde hace rato cuando hablaba Mari, Marichel, me parece que se llama, eh, de cómo, insisto, no es eh, de ninguna manera tratar de restar importancia, que no es posible restarla, a eh, las problemáticas ¿no? en las cuales eh, la tecnología eh, está subsumida en el, en el sistema capitalista. Pero eh, la vez pasada, en, en el taller pasado, Ana María de alguna manera hablaba acerca de bueno una de las preguntas eh, iba enfocada hacia la tecnología del poder ¿no? a lo que voy es que nos siempre estamos como muy centrados en preguntarnos cómo el poder opera sobre nuestros cuerpos y cómo el poder está eh, subsumiendo las capacidades inventivas y esto a veces no nos deja espacio para pensar no o para reparar en, es, en estas otras capacidades de, de invención. Y traigo a cuento lo de la sesión pasada, porque así como solo para señalar algo, ¿no? Que quizá, no, insisto, no da una respuesta a, a la situación, quizá no puedo darla, o bueno, más bien porque no puedo darla, pero sí señalar que así como no la han sido apropiadas, también hay otras tecnologías que han sido apropiadas por los aparatos este, estatales, por ejemplo. Eh, la vez pasada se hablaba sobre tecnologías de poder como estrategias de reproducción y estrategias educativas. ¿no? Entonces, a lo que voy es que no solo la tecnología digital, y esto, insisto, es en lo que se ha, se ha intentado hacer, eh, es apropiable. Toda tecnología puede ser apropiable, pero también toda tecnología tiene una capacidad y una potencia de invención y de eh, desapropiación, que es lo que me parece intentamos pensar. Y hasta acá me quedo y espero haber contribuido en algo. Gracias, Irse. A lo mejor valdría la pena en la próxima sesión entrar más a, a este tema, como explicar más. Y creo que que tiene que ver con esta pregunta que nos hacían, ¿no? Que si es lo mismo las tecnologías feministas de las que se habló hoy y se habló hace dos sesiones y las políticas feministas sobre los cuerpos. Eh, no sé, ¿quién quiere aclarar esto? Yo querría comentar algo, no sé si lo voy a responder, pero digamos como... En el ejercicio filosófico, más que respuestas, estamos tratando de aclararnos en conjunto, entonces voy a intentar apostar por una eh, mediana eh, variación del tema. Este, y justo creo que, o sea, no, no querría decir que son lo mismo, pero querría pensar que se tocan ahí en donde la política y la tecnología pueden ser, o sea, quieren ser pensadas o son puestas en juego como reconfiguraciones de lo real, pues, ¿no? eh, Y eso significa las maneras en las que nos articulamos, las maneras en las que en las que incidimos eh, públicamente, pero también las maneras en las que interiorizamos eh, este discursos, tal eh, prácticas y todo lo demás. Y en ese sentido, eh, creo que una cosa que sería importante pensar pensando en términos de que de hecho la, la filosofía digamos, como cuando trata de problematizar este tipo de conceptos, cuando trata de problematizar conceptos, de hecho lo que sí está haciendo o está queriendo hacer es tener una discusión con lo real, es decir, con lo que nos afecta, con lo que nos, con lo que nos produce este, afectaciones de todos tipos. Entonces, um, creo que se trataría más bien justo eso, ¿no? De, de cuestionar... Um, que solo los, las, las resoluciones en las cuales pensamos siempre, que son modificaciones, son en efecto las únicas modificaciones que tenemos, ¿no? Y, y digamos, pensando en la, en la pregunta de Merichel, eh, sí, justo eh, como que estas, estas articulaciones que pensamos de, desde dónde nos, nos posicionamos para crear otras tecnologías, por ejemplo, pues también la pregunta sería eh, si... Si sí, en este caso el, el, las políticas públicas son las únicas maneras de incidir en lo real para pensar organización política, por ejemplo, ¿no? um, y en ese sentido creo que digo, muchas, muchas de las eh, apuestas también de las trabajadoras sexuales, por ejemplo, para el caso, uh, no son solamente las de, digamos, las de reconceptualizar. Eh, prostitución o lo que sea, ¿no? Y de, y de exigir ciertos derechos a la ley, sino también tienen que ver, ¿no? En este sentido, no solo con reapropiar tecnologías, sino también con reescribirlas de manera diferente. Y reescribirlas de manera diferente implica preguntarse si solamente esas que conocemos son las únicas o si podemos hacerlas de otra forma, ¿no? Y qué significaría eso en términos de poner el cuerpo mismo, pues, ¿no? Eh, y las redes que creamos y tal. Eh, entonces... Ahí más o menos pienso, digamos, como dónde se puede eh, hacer la liga entre tecnologías feministas y políticas feministas, por decir un caso. Gracias. Y yo nada más contribuyo de una manera muy mínima. Por una parte, podemos decir que hay políticas feministas que hacen uso de tecnologías varias que han sido producto de experiencias diversas de la lucha de las mujeres. Pero también tenemos que reconocer que, por otro lado, hay tecnologías eh, feministas cuyo principal propósito es ético y que tiene que ver con el cuidado del, del agua, con el cuidado de los vivientes, y a los cuales quizá no convendría que le llamáramos eh, claramente... Políticas, sino seguir recurriendo a la idea de que hay muchas tecnologías que son saber hacer compartibles, que pueden ser enseñados, eh, que pueden ser enseñados colectivamente. Todas estas formas de, de saber hacer, a las que hemos llamado, entre otras cosas, tecnologías, están a lo largo de la historia y en el presente ubicadas, actuando, activas en distintos lugares. Y que muchos de estos lugares quizá no desembocan en políticas específicas de organización de otra manera de estar con las otras y con los otros, sino que te llevan por otros caminos. Insisto, hay tecnologías que resultan eh, que tienen que ver con la moral, con la ética, con valores, etcétera, pero que también quizá tengan que ver con tecnologías artísticas. De que uno además diga que ciertos procedimientos artísticos, ciertas tecnologías artísticas además tienen eh, o van relacionadas con intereses de orden político, es decir, del estar juntos distinto, eso es una cosa, pero sin duda las tecnologías son mucho más específicas que lo que podríamos llamar políticas de organización de la lucha de las mujeres. ¿sí? Es más, hay ejercicios artísticos, por ejemplo, que no tocan ese asunto. Que no tocan finalmente la necesidad de que las mujeres se organicen más allá de las fuerzas del Estado Nacional o de las fuerzas mismas globales del capitalismo. Quieren organizar una manera u otra de las experiencias, ¿no? Y incluso de las experiencias subjetivas. Esto en el orden de lo artístico, de lo estético. O sea que no son necesariamente sinónimos políticas feministas y tecnologías feministas. Y ni siquiera porque unas son más extensas y otras menos extensas. Son diversas todas. Entonces eso para contestar únicamente la, la pregunta que se hizo y que recordaba Lourdes. Ok, y aquí hay otra que dice que, es que entonces no queda claro el propósito de lo político, que si siempre tiene un propósito político. El, el, el llamarle tecnologías, o que si no se le va a llamar política, políticas organizativas, sino tecnologías otras, eh, ¿dónde queda lo personal es político? Que también en algún momento lo mencionó tanto Ana Guzmán como Emma. A ver, a ver si entendí la relación. Insisto, una cosa son las tecnologías de las mujeres que se han dedicado y están en espacios sociales y en espacios históricos eh, diversos, y otra cosa son las políticas finalmente que conducen a formas de organización, que tienen la expectativa de ser formas de organización a futuro también, no, no solo inmediatas, sino también a futuro, que se puedan repetir, que se puedan enseñar y por supuesto todas ellas. Tanto las tecnologías como las políticas son susceptibles de modificaciones, de mutaciones, de cambio, ¿no es cierto? Bueno, ahora, eso por una parte, y me parece importante distinguir esto, puesto que hay tecnologías que no tienen implicaciones inmediatamente políticas porque no, eh, no estarían preocupadas por esa organización de todas las mujeres. ¿sí? No veo eh, por qué esto. Sería un obstáculo, estas diferencias serían un obstáculo para este lema, sobre todo del feminismo, de, de, del feminismo de los años de posguerra, de los años 50, de los años 60, de lo personal es político. No veo ahí por qué esto sería un obstáculo, estas, estas distinciones. Yo creo que este lema de lo personal es político tuvo su momento, fue importante. Pero quizá lo más interesante es cómo, en qué, en qué espacio y en qué lengua se planteó este lema de lo personal es político. En la actualidad se lo sigue eh, en algunos espacios, las mujeres vuelven a retomar esta idea para decir que lo que sucede dentro de la casa, en la familia, en sus relaciones amorosas también es político porque implica un cierto ejercicio de lo político, pero un cierto ejercicio de la política vertical, de la política autoritaria, de la política de dominación al cual las mujeres se oponen. En ese sentido, lo personal es político porque las mujeres también de manera personal, en esos espacios que se llaman privados, que habría que que reforzar un poco esa definición, sin duda había que, habría que criticarla, pero en esos espacios tienen que dar la lucha, y una lucha generalizada, contra las formas de dominación, como la familia, como ciertas relaciones amorosas o el entender las relaciones amorosas a partir de, de una estructura de dominación, ¿no? Entonces, eh, sigo sin ver un poco las relaciones ni con la política de organización, es decir, que una política de organización de las mujeres toque espacios eh, subjetivos, los espacios del enamoramiento, la sexualidad, la vida amorosa, y encuentre ahí estructuras de dominación que se siguen generando, intente detenerlas y ya que no se vuelvan a, a reforzar, eso es una cosa y me parece que todas las formas de organización de las mujeres están intentando más allá de cualquier otra cosa, detener esas formas de violencia, incluso de violencia amorosa, de violencia íntima, es decir, al interior de la familia y al interior de la casa, del hogar, en el, al interior de lo doméstico. Entonces creo que eso el, el tema de, de que lo personal es político, que debe tratarse y debe criticarse y seguir este, discutiéndolo, en qué espacios, en qué plano queremos seguir con esta idea, eh, no es un obstáculo para hacer todo un esfuerzo para dejar en claro a qué nos referimos, justamente para hacer posible la conversación entre saberes distintos, ¿no? entre saberes de expertos pero entre un saber que queremos seguir proponiendo como un saber de las mujeres un saber que las mujeres hemos obtenido en la experiencia de lucha más allá de si somos doctoras si somos abogadas si somos filósofas si somos artistas ¿sí? o si somos prostitutas o a lo que nos dediquemos en nuestra vida de trabajo no creo que las mujeres estamos intentando Generar conversación para generar saberes colectivos, donde nos entendamos todas y donde podamos proponer otro tipo de ideas justamente para ser discutidas. Un poco lo que hemos venido a hacer aquí en, en este taller, en el Museo de la Mujer, ¿no? Intentar eh, poder conversar, intentar entendernos en principio, ponernos en el lugar de la otra. Y esto se puede hacer desde muchas perspectivas y si las, las, las perspectivas son varias, los saberes son diversos y todos estos saberes apropiados por las mujeres en su momento tienen mucho que decir y tienen mucho que contribuir con la lucha. O sea, yo creo que ponernos a, a decir la lucha que se da en este frente, en este espacio, es inferior o insuficiente con la lucha que se da en otro espacio, creo que en este momento solo nos lleva a dividirnos. Me parece que es más importante señalar el carácter plural que debe tener la lucha de las mujeres, incluyendo la lucha por el lenguaje, ¿no? Es decir, por, por pensar con cierto cuidado lo que estamos proponiendo, nuestras demandas, nuestro ejercicio, para que se vuelva también parte de, de la memoria y la memoria que compartimos las distintas generaciones de las mujeres. Y los distintos lugares donde estamos, las mujeres del campo y las mujeres de la ciudad, las mujeres que tienen una carrera universitaria y las mujeres que no, tenemos que aprender a conversar entre nosotras. Y es un aprendizaje en contra del sexismo, del clasismo, sin duda, de los estereotipos raciales, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que aprender a seguir luchando, incluso en las conversaciones con nosotras mismas pero no para ubicarnos como la enemiga principal, que eso sí me parecería grave. Sí, pues gracias, Ana María. Ahora se nos terminó el tiempo. Eh, creo que nos llevamos muchas preguntas para el próximo mes, que sería en nuestro taller el sábado 17 de abril, si no me equivoco, el tercer sábado de cada mes. Eh, Vamos a avisarles qué título llevaría la sesión, pero bueno, creo que vamos a retomar muchas de las preguntas, ya lo conversaremos entre los seminarios y les agradezco muchísimo eh, tanto al museo como a todas las que participaron. Aquí están las constancias que nos otorga el Museo de la Mujer, a Ana María Martínez de la Escalera y a Erika Lindig del Seminario Alteridad y Exclusiones y a Emma Baizabal, a, a Ana María eh, Guzmán, eh, del seminario Tecnologías Filosóficas a Circe Rodríguez, también de nuestro seminario Altería y Exclusiones. Qué gusto que te hayas incorporado, Circe. Son muy valiosos tus puntos de vista y espero que lo sigas haciendo. Y pues creo que no nos queda más que despedirnos y ya verán el cartel del próximo sábado, este, que seguiremos con estos temas, ¿no? Creo que va a ser una conversación que va a seguir. Con los temas que propusimos en las eh, sesiones anteriores. Eh, no sé si alguien quiere dar una idea de cierre o ya nos despedimos. Nos despedimos, Lourdes. Ok, ¿No? pues muchas gracias, muchas sí, gracias. Hemos podido conversar, muchas gracias por estar presentes y participar en la conversación. Y gracias a quienes entraron a la sala Zoom y a quienes nos siguieron por el Facebook también, a todo el equipo del museo a la Federación Mexicana de Universitarias y, y al, a la doctora Patricia Galeana. Gracias. Gracias, hasta luego.